Buenas tardes. Parece que tienen problemas con la presentación y, bueno, pues lo hacemos. Mi nombre es Joaquín Montes, soy el presidente del Club de Tenis Alborada y estoy acompañado por Antonio Sánchez, vicepresidente, y Santiago Barragán, vocal, en representación del resto de junta directiva. Nuestra historia se remonta ya por septiembre de 1984. Nosotros somos aficionados al tenis y jugamos en las pistas de Butarque. Y coincidíamos durante los fines de semana, coincidíamos varias personas, siempre más o menos los mismos, y al final decidimos organizar un torneo y entregar un premio al ganador. La cosa nos gustó, como vimos que podíamos seguir haciéndolo, pues decidimos seguir organizándolo en los demás años. El problema que teníamos es que había que levantarse muy temprano para poder coger pistas, dada la demanda que había por aquel entonces. Tan temprano, casi al alba. Entonces, de ahí viene un poco la denominación y el nombre de nuestro club, Club de Tenis Alborada. Esto se ve reflejado en nuestro escudo, que viene una pelota de tenis a modo de sol naciente en una pista y entre dos raquetas de tenis. Pasados los años, se fueron incorporando nuevos jugadores que se fueron animando y entonces nos decidimos en 1989, nos decidimos formalizar la situación y entonces constituimos lo que es la agrupación deportiva Club de Tenis Alborada. En esa fecha pues, se constituyó la primera junta directiva y también acordamos establecer una cuota para pagar mensualmente y poder dedicarla no solamente a trofeos, sino también para hacer alguna pequeña fiesta de entrega de trofeos. Y entonces también ese mismo año ya regularizamos, nos inscribimos en el registro de asociaciones, nos inscribimos en la Comunidad de Madrid y en la Real Federación Española de Tenis. Como nosotros éramos aficionados, pero nunca habíamos realmente recibido clases. Entonces, lo que decidimos fue contratar un profesor para dar clase a nuestros hijos y así nació la primera escuela de tenis. Al año siguiente, con este pequeño grupo de jugadores, empezamos a participar en competiciones de la Federación de Tenis de Madrid. Realmente, aunque el tenis es un deporte eminentemente individual, se juega mucho por equipos y además es una competición muy atractiva que les encanta y nos encanta a todos el poder participar por equipos. De esta forma, nosotros tenemos actualmente 3 equipos en competiciones juveniles y un equipo en competiciones de veteranos. Durante todos estos años hemos cosechado muy buenos resultados, pero no podemos olvidarnos que somos un club modesto. Tenemos las limitaciones que tenemos, utilizamos instalaciones municipales y no podemos dedicar todo el tiempo que se necesita para poder sacar jugadores de élite, ¿no? En 1992 firmamos un convenio con el Ayuntamiento para hacernos cargo de la escuela base de Leganés. Entonces se estableció y se desarrolló un programa formativo por trimestres. Esto nos hizo contratar nuevos profesores y obtener una escuela base de iniciación que nos ha permitido que miles y miles de niños de Leganés hayan formado parte de esa escuela y que luego se han ido dedicando a una escuela de perfeccionamiento que también tenemos. El número de socios fue creciendo y lógicamente ya en Butarque era prácticamente imposible jugar. Entonces decidimos solicitar al Ayuntamiento las 2 pistas de tenis que había en la piscina Solagua y que estaba cerrada desde septiembre a mayo o junio, estaba cerrada. Entonces solicitamos el poderlas utilizar y aprovechar esa instalación. Nos la concedieron. La verdad que las pistas estaban un poco en estado lamentable. Es una pena que no podáis ver. Sí, sí, se está viendo la presentación al final. Gracias al esfuerzo de los socios pusimos unas cuadras extras y bueno, con el permiso del Ayuntamiento pues las arreglamos y hemos podido estar disputando y en las pistas pues más de 15 años utilizando la piscina Solagua en ese periodo que estaba cerrada y gracias a eso hemos podido participar en todas las competiciones internas que hacemos en el club y celebrar nuestras fiestas de entrega de trofeos. Esto nos sirvió de las bases y consolidar las bases de lo que hoy en día es el club. Sin esa instalación no hubiésemos podido consolidarlo lo que es ahora. En el año 2000 fuimos elegidos para formar parte de la Asamblea General de la Federación de Tenis de Madrid y de la Comisión Delegada, así como en distintas comisiones. Hemos dedicado muchas horas de nuestro trabajo y esfuerzo al tenis de Madrid.
Y ya como reconocimiento, fue un orgullo para nosotros que en el año 2010, en la Gala del Deporte, se nos entregara un trofeo en reconocimiento a toda esta labor. En la actualidad, las competiciones internas siguen siendo, digamos, la base fundamental para este club. Nosotros tenemos actualmente 5 divisiones donde disputamos una liga durante toda la temporada y quizás seamos un club atípico. Nosotros jugamos, tanto hombres como mujeres, jugamos en las mismas condiciones, cada uno en su nivel, pero todos contra todos. También tenemos 3 divisiones de dobles, que lo mismo pueden jugar dobles absolutos masculinos o femeninos o mixtos. Es decir, y luego también tenemos una serie de competiciones para todos los alumnos de las escuelas en sus diferentes categorías por edades. En nuestra escuela de tenis contamos en la actualidad con más de 350 alumnos. La escuela la tenemos dividida en la escuela base, que fue la primera que empezó con el convenio con el ayuntamiento, y en la escuela de perfeccionamiento y competición. Actualmente las clases las estamos impartiendo en el Polideportivo Julián Montero, en Mercacentro, todos los días de la semana, incluidos sábados y domingos, en diferentes horarios y niveles. Aproximadamente estamos hablando del orden de unas 5.000 horas de clase cada temporada. En la actualidad tenemos contratados 6 profesores, todos ellos titulados por la Escuela de Maestría de la Real Federación Española de Tenis, todos con una larga experiencia, y el orgullo que tenemos es que todos fueron en su día alumnos de la escuela. También tenemos otra serie de alumnos que hoy en día están como monitores trabajando en otros clubes de Madrid. También todos los socios y alumnos de la Escuela de Perfeccionamiento y la gran mayoría de los socios, de los alumnos de la escuela base tienen la licencia federativa y prácticamente contamos en la actualidad con el orden de unas 300 licencias. Dentro del convenio que tenemos con el Ayuntamiento está el compromiso de la organización de un torneo de tenis. Nosotros organizamos el torneo de tenis Isidoro Luna en el mes de junio. Es un torneo que es un referente dentro del panorama tenístico de Madrid. Un torneo que está enmarcado en un circuito siglo XXI, que es uno de los más importantes y que ahora dentro de unos días se celebrará el máster con los mejores jugadores. Este torneo siempre se ha caracterizado por el alto nivel de sus jugadores. Tanto es así como jugadores como Fernando Verdasco en su época juvenil lo disputó, o jugadores como Jorko Rumenó, un chico juvenil que fue campeón del mundo y ahora actualmente está estudiando en Estados Unidos, y muchos de ellos pues acabaron siendo profesionales con más o menores éxitos. El año que viene celebraremos el 25º aniversario de este torneo y estamos intentando hacer una cosa que sea llamativa y que dé colofón a estos 25 años. Si estáis interesados en aprender, practicar tenis, podéis contactar con nosotros en las pistas del Polideportivo Julián Montero. También podéis hacerlo visitando nuestra web. Tenemos una web muy sencilla, pero muy útil para los socios y para los jugadores. Tenemos un montón de información. Ahí tenemos colgada todos los resultados, todas las clasificaciones, calendarios de partidos, link de interés, en fin, una serie de información muy útil, como digo, para socios, jugadores y para el que no lo es tanto, ¿no? También, si lo preferís, podéis contactar con nosotros en el correo electrónico ctalborada@yahoo.es o llamando a un teléfono que es el 625-879-185, donde con mucho gusto os atenderemos, os asesoraremos en vuestro nivel de tenis, en qué clases pueden ir mejor a vuestro nivel, tanto de iniciación o algo más que queráis de competición. Y, por supuesto, estaríamos encantados en formar parte de esta familia que nosotros representamos. Para nosotros es un orgullo, como decía, en estos años, miles y miles de personas que han pasado por nuestra escuela, que sales quizá por Leganés a dar un paseo y te encuentras a un grupo de niños que han coincidido y que han salido a tomar una Coca-Cola, una hamburguesa, y son alumnos de la escuela, ¿no? Como decía, un poco, digamos, el esfuerzo que hacemos los que empezamos con todo esto de una forma altruista, pues es eso, la satisfacción del poder ver y desarrollar este deporte aquí en Leganés y que tanta gente lo practique. No quiero pasar la oportunidad para agradecer al Ayuntamiento de Leganés la oportunidad que nos está dando a las entidades y asociaciones para mostrar en estos minutos que darnos a conocer, y a vosotros, pues muchas gracias por vuestra atención.